Bienvenidos a Imago Mundi a través de Historia Viva TV. Hoy vamos a hablar del 18 de octubre de 1945. Pudiéramos remontarnos en el tiempo para advertir los factores de poder que van confluyendo en que, para que esa fecha tenga lugar, en el desenlace que ocurre en esa fecha. Pero vamos a comenzar con el gobierno de Isaías Medina Angarita, que toma de entrada unas medidas dentro de un talante democrático manifiesto. Lo primero que hace Medina es vaciar las cárceles de presos políticos, también legaliza a todos los partidos políticos de izquierda o no de izquierda. De hecho, Acción Democrática se funda en un acto en el Nuevo Circo en septiembre de 1941. De modo que hay un juego democrático planteado por el gobierno de Medina. El gobierno de Medina también tiene su partido político, capitaneado fundamentalmente por Arturo Uslar Pietri, que es el segundo hombre de a bordo en el proyecto medinista. De modo que todo indica, de acuerdo con esto que estoy diciendo, que van a haber elecciones universales, directas y secretas, pero para que eso ocurra tiene que modificarse la Constitución. La Constitución la modifica Medina y no ocurren los cambios que se estaban esperando que ocurrieran, de tal modo que comienzan unas negociaciones entre los jóvenes líderes de Acción Democrática, específicamente Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, quienes viajan a Washington a dialogar con Diógenes Escalante, que es el embajador de Venezuela en Washington y que ha sido escogido por Medina como su sucesor. Sospechamos que la escogencia de Escalante fue producto de una negociación con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas llegaron a tolerar, vamos a decirlo de esa manera, que el presidente de la República no fuese un militar, pero sí tenía que ser del gentilicio predominante durante el medinismo, que eran los tachirenses. De modo que la escogencia de Escalante fue la más lógica, era un hombre de un gran prestigio. Tenía un inconveniente particular, tenía alrededor de 25 años fuera de Venezuela desempeñándose como embajador. Sin embargo, Betancourt y Leoni van a Washington, acuerdan con él, así lo relata Betancourt claramente en Venezuela Política y Petróleo. ¿Qué es lo que acuerdan con Escalante? Que él va a gobernar los 5 años y se compromete a hacer la reforma constitucional de modo tal que hayan unas elecciones universales, directas y secretas al final de su periodo. Ese es el acuerdo. Escalante viene a Venezuela hacia mediados del año 1945 a encargarse de su candidatura y ocurre el famoso episodio de los pañuelos y las camisas en el Hotel Ávila, magistralmente narrado por Ramón J. Velázquez, quien fungía como asistente del doctor Escalante. ¿Qué hacía Ramón Velázquez como asistente de Escalante? Muy sencillo. Velázquez era periodista de Últimas Noticias, le pide una entrevista a Escalante, Escalante no se la da. Y Velázquez le dice, no importa, yo sé perfectamente cómo piensa usted porque yo le vengo siguiendo los pasos. Y saca un reportaje completo, con una página completa, con todo el pensamiento de Escalante. Escalante se queda asombrado de que un muchacho que no tiene 30 años sepa tanto de él y lo llama para que sea su asistente personal. Y a partir de allí Velázquez se instala con Escalante en el Hotel Ávila y ocurre el episodio de los pañuelos y las camisas cuando Escalante le dice, dígale al presidente Medina que mis escoltas me están robando las camisas y los pañuelos. Y Medina, asombrado con el mensaje, forma una junta médica integrada por el ministro de Sanidad, que era el sabio Tejera, Enrique Tejera Guevara, por Pepe Izquierdo, que era un profesor muy querido de anatomía en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Medicina, se arma una junta médica y determinan que el doctor Escalante ha perdido sus facultades mentales. A partir de allí se desata una crisis política
tras bambalinas, detrás en la tramoya, detrás de las tablas, digámoslo así. Porque venía en marcha una conspiración de jóvenes oficiales que se llamaba la Unión Militar Patriótica, encabezada por Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, una vez disuelto el acuerdo con Escalante, se reactiva esta logia militar que pretende alcanzar el poder por la vía de las armas y entran en contacto con Acción Democrática. Betancourt, ante el rompimiento del acuerdo de Escalante y ante la designación de un nuevo sustituto, que va a ser el doctor Ángel Biagini, con Biagini no hay el acuerdo que había establecido con Escalante. Betancourt decide negociar con los jóvenes conjurados y dar entre ambos un golpe de Estado. ¿Con qué objeto? Los propósitos eran diferentes. El tiempo demostró que lo que pretendían Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y Carlos Delgado Chalbó era muy distinto a lo que pretendía Betancourt, Leoni, Gonzalo Barrios y Luis Beltrán Prieto. Eran dos proyectos políticos distintos que circunstancialmente confluyen el 18 de octubre de 1945. En la próxima parte del programa vamos a ver la actitud del general Medina, que es una actitud que lo señala humanitariamente y destaca el talante pacífico y democrático que tuvo este militar venezolano. Ya regresamos. El 18 de octubre del 45, el general Medina contaba con las fuerzas de la policía de Caracas y estaba al mando de esta fuerza el general Santiago Ochoa Briceño. Por cierto, el padre de Fernando Ochoa Antich y de Enrique Ochoa Antich, un general y un político venezolano de la actualidad. De modo que si el general Medina hubiese querido resistir militarmente con el apoyo de la policía más sectores de las Fuerzas Armadas importantes, lo hubiera podido hacer. Pero ¿qué hubiera ocurrido? Muertos, muchos muertos. Y el general Medina prefirió que no se derramara una gota de sangre en su nombre y entregó el poder. Entrega el poder, lo hacen preso junto con Eleazar López Contreras, junto con Mario Briceño Iragorri, con Arturo Uslar Pietri, un grupo de ciudadanos venezolanos que formaban parte del medinismo, de la gente que estaba gobernando. Aquí hay que abrir una ventana para explicar lo siguiente. En el momento en que ocurre el golpe, la mayoría pensó que el golpe lo estaba dando Eleazar López Contreras. ¿Por qué? Porque Eleazar López Contreras se había enemistado radicalmente con Isaías Medina Angarita. No se dirigían la palabra después de haber sido extraordinarios amigos. Y el general López Contreras y sus seguidores consideraban que tenían la fuerza suficiente de los diputados del Congreso Nacional que elegían al presidente de la República. El general López quería regresar al poder. De modo que cuando ocurre el golpe, muchas personas piensan: este fue el general López, pero tampoco tiene sentido, porque lo que estaba tratando de hacer el general López era regresar al poder por la vía electoral de la época. Recuerden ustedes que las elecciones eran de segundo grado, no hay elecciones universales, no hay elecciones directas, y al presidente de la República lo elegían unos 300 diputados en el Congreso Nacional. De modo que cuando ocurre el golpe, se tiene la impresión de que es el general López el que está detrás de los hechos, y resulta que no es así. Fue una mayúscula sorpresa para mucha gente, porque quienes están detrás del golpe es la oficialidad joven, los que se han formado sobre todo en la Escuela Militar de Chorrillos en Perú, más los políticos jóvenes de Acción Democrática.
El 18 de octubre del 45, Rómulo Betancourt es un hombre de 37 años y sus compañeros de fórmula son personas muy, muy jóvenes, de modo que fue una sorpresa importante. Hay quienes piensan que el 18 de octubre del 45 se precipitaron los hechos, que tarde o temprano se iba a llegar a la reforma constitucional para las elecciones universales directas y secretas. Ese es un argumento que tiene peso, pero también tiene peso el argumento de Betancourt. Con Biagini no había un acuerdo, había quedado demostrado con certeza de que el sector militar no quería abrir el juego democrático. En este sentido yo puedo transferirles un testimonio que me dio a mí Arturo Uslar Pietri en un libro de entrevistas que sostuve con él en los últimos meses de su vida, en el año 2000, cuando Uslar tenía 94 años, y allí repasamos todos los episodios de su vida, y me relata una conversación que tiene con Isaías Medina Angarita, y Medina le dice: yo me debo al ejército. Finalmente, quien eligió al presidente López Contreras fue el ejército, quien me eligió a mí fue el ejército. Para mí es muy difícil cambiar los instrumentos del poder, cambiar las reglas del juego, para ir a una democracia plena. Yo creo que el general Medina tenía un talante democrático y si él hubiera podido hacerlo, dio varios testimonios de que eso era lo que quería, pero el sector militar del ejército, fundamentalmente, que era la columna vertebral del país, se negaba. No quería que se abriese el juego democrático a elecciones universales, directas y secretas. Entonces, lo que va a ocurrir el 18 de octubre del 45 es que de inmediato Betancourt forma una junta de gobierno integrada por Betancourt, Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Carlos Delgado Chalbó, Edmundo Fernández, que era un médico que sirvió de enlace entre los conjurados militares y Acción Democrática, y Mario Vargas, un militar. De modo que Y hay un primer decreto que les da a ellos mucha fuerza moral, y es que dicen: nosotros vamos a convocar unas elecciones para elegir diputados de una Asamblea Nacional Constituyente, se van a convocar por primera vez en la historia elecciones universales, directas y secretas, y ninguno de los integrantes de la Junta se va a presentar como candidato presidencial. Esto le dio fuerza al mensaje, porque le dio a entender a la gente de que quienes habían llegado al poder estaban jugando genuinamente a la instauración de un sistema democrático y no se trataba de alcanzar el poder para perpetuarse allí. Los primeros años, Betancourt habló de la Revolución de Octubre, como que si lo que hubiera ocurrido en ese momento, más que un golpe de Estado, fuese una revolución política. El argumento principal fue la corrupción en tiempos de Gómez, en tiempos de López, en tiempos de Medina. Se instauraron unos tribunales, se persiguieron a todos los funcionarios públicos de esos gobiernos, se les quitaron sus propiedades, se les enviaron al exilio, se les despojaron de todos sus bienes. Hubo una justificación política de lo que estaba ocurriendo. Muy discutible, pero ese fue el argumento que encontraron Betancourt y sus compañeros con la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1945. En la próxima parte del programa vamos a ver qué se propone ese nuevo gobierno que surge de este hecho armado, que es una paradoja, porque es un hecho armado, una fuerza armada que irrumpe para crear una democracia. Ya regresamos. El gobierno de Betancourt viene a instaurar el proyecto político de Acción Democrática. Ese proyecto político tiene por lo menos 5 bases. Las voy a enumerar sin que una sea más importante que otra. La primera es la convocatoria
a unas elecciones universales, directas y secretas, la primera vez que las mujeres votan, para elegir unos diputados que integren una Asamblea Nacional Constituyente que a su vez convoque a unas elecciones. Ese es el primer cometido. El diputado electo que va a presidir la Asamblea Nacional Constituyente va a ser nada menos que Andrés Eloy Blanco. Se redacta la Constitución de 1947. Ese es un primer objetivo. El segundo es el tema petrolero. De inmediato declaran Betancur y Juan Pablo Pérez Alfonso, que era su ministro de Fomento, que no se van a otorgar nuevas concesiones petroleras. Tampoco se va a despojar de las concesionarias, de las concesiones que ya tienen, que son básicamente la Standard Oil, la Gulf y la Shell, esas tres grandes empresas transnacionales. De modo que en política petrolera va a ser no más concesiones. En materia educativa va a haber varias reformas. Hay un decreto 321 muy polémico que desmejoraba notablemente la situación de la Iglesia Católica como institución dedicada a la educación. Esto se hizo desde la perspectiva de las teorías educativas de Luis Beltrán Prieto Figueroa y del Estado docente. La idea era que la educación fuese verdaderamente pública y laica, que no tenía que ser religiosa y que el Estado tenía algo que hacer allí importante. Otra de las bases fundamentales que juzgo de la mayor importancia es el nombramiento de Raúl Leoni como ministro del Trabajo, porque Leoni, desde el Ministerio del Trabajo, se va a dedicar a crear 700 sindicatos en Venezuela y 13 federaciones sindicales. Y esa va a ser la fuerza de Acción Democrática desde el 45 hasta los años 2000. Esa es la CTV, el Movimiento Sindical de Acción Democrática, lo va a crear Raúl Leoni. Eso va a explicar muchas cosas después en Acción Democrática. ¿Por qué Leoni tiene esta tarea? Porque Leoni es un abogado laboralista formado en una universidad bogotana, que es donde él se ha graduado de abogado, y su especialidad es el derecho laboral, y su trabajo es el de conciliador entre las fuerzas laborales y los patronos, entre los empresarios y los obreros, y desde allí va a crear casi todo el movimiento, el origen del movimiento sindical venezolano. El otro aspecto importantísimo es la creación de la Corporación Venezolana de Fomento. Desde allí, Betancur, en 1946, va a darle cuerpo y forma a la industrialización sustitutiva de importaciones. ¿De qué se trataba esto? La urgencia de todos los países de América Latina era industrializarse y dejar de utilizar las pocas divisas que tenían para importar todo lo que esos países no producían. El organismo crediticio que le va a dar créditos a los empresarios privados va a ser la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Industrial de Venezuela, el Banco Agrícola y Pecuario, dependiendo de las áreas. Pero la creación de la Corporación Venezolana de Fomento va a ser de Betancur. Y va a haber un énfasis particular en el epicentro del desarrollo industrial, que no es otro que la fuerza eléctrica. Sin energía eléctrica no hay industrias. Entonces era urgente la creación de una red de generación eléctrica en Venezuela, y el Estado tenía los recursos porque recogía la renta petrolera, la represaba en la Corporación Venezolana de Fomento y otorgaba los créditos a los empresarios privados que iban a desarrollar las industrias eléctricas y algunas otras industrias en Venezuela. Esa política de proteger, por supuesto, la ICI tenía otros elementos alrededor. Usted produce, fabricante de zapatos, yo lo protejo. ¿Cómo lo protejo? Le coloco altos aranceles a los productos importados, le doy los subsidios de alguna manera a través de los servicios, le doy exenciones tributarias, de manera de que se desarrolle una industria en un país cuya industrialización era mínima, muy, muy pequeña. No voy a decir que no habían industrias, las habían,
pero muy pocas, muy, muy pocas. De modo que ese es, en esas cinco bases, esas cinco patas, van a ser el proyecto de Acción Democrática. Y sobre la base de las elecciones que se convocan desde la Asamblea Nacional Constituyente, ocurren las elecciones presidenciales del año 1947, que son ganadas con un margen enorme. No ha habido un presidente que gane con mayor proporción la presidencia que cuando la ganó Rómulo Gallegos. Gallegos sacó el 74% de los votos. Ni siquiera Carlos Andrés Pérez, que fue un gran líder popular, ni Hugo Chávez, que también fue un gran líder popular, llegaron a estos niveles de 74%. Sin embargo, al presidente Gallegos, 9 meses después de haber asumido el poder, lo destituyen con un golpe de Estado. Esos mismos militares, Pérez Jiménez, Llobera Páez, Delgado Chalbó, cuando tuvieron la oportunidad de hacer evidente que su proyecto político no era la democracia como la tenía concebida Betancourt, y pudieron destituir por la vía de la fuerza a Gallegos, eso fue lo que ocurrió el 24 de noviembre de 1948. Pero ese sería tema para otro programa. Hasta aquí el Imago Mundi de hoy. Ha sido, como siempre, un gusto hablar para ustedes.